Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a un video más, a una aventura más. Ahora sí que a una diversión más. Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar acompañándonos, por ver este intro que estuvo. Espero les haya gustado el intro. El paisaje que les hemos mostrado, de verdad, es muy maravilloso. Y antes de continuar, y como pueden observar, miren amigos, el paisaje está sumamente precioso. Y obviamente yo no vengo solo, yo vengo acompañado con estas magníficas personas que son ahora sí parte del Team Rafita. Con ustedes se encuentra el buen... Yo soy Gustavo Vientos. Pues Mauri, Coco, dijiste algo muy importante hace ratito, si me gustaría que lo repitieras. Yo, Mauricio. Tú. ¡Qué gente tan estúpida! Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, no sé a qué horas estén ustedes mirando este video. Nos encontramos en un pueblo mágico que se llama Chiltepec, aquí en el estado de Oaxaca. Espero que les guste todo lo que le vamos a mostrar y vamos a divertirnos un poquito. Vamos a pescar charalitos. Ahorita, aquí vamos a poner una imagen de los charalitos, de lo que vamos a pescar. Y pues espero que se pongan cómodos amigos y les guste este video. Cabe mencionar amigos que nosotros ahora sí que venimos con la ayuda de una persona, al cual es el que está manejando, es el que nos está llevando a este arroyo. Y pues vamos a hacer esta aventura. Él es nada más y nada menos que el señor José Lucas Bautista. Aquí Saludos. Se encuentra Desde Oaxaca. Yo con confianza le digo Chepe. ¿Te puedo decir Chepe? Sí. Él es más conocido como Chepe. Y amigos, miren nada más qué bonito. Ahora sí que está en la parte de atrás de nosotros el cerro que ya les mostré. Chepe, ¿qué sientes estar aquí nuevamente en tu tierra? No, pues alegría y más que nada pues a convivir con la familia, porque pues, yo me la paso todo el tiempo en Cancún. Eso, más en estas fechas, ¿verdad? Claro, algo muy especial. Es algo muy especial. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Chepe? Vamos a ir al rancho de mi tío y visitar el arroyo para pescar, bueno, aparte de charales, aquí se conoce como pepesca. Pepesca, nombre original, pepesca. Pepesca, ¿qué es la charalitos? Son charalitos. Bien, entonces, ¿y eso cómo se come, Chepe? Pues eso se fríen, pero primero lleva un proceso de secado en lámina y ya se ponen al sol y se fríen después. Bien, con tortilla de mano, salsa de molcajete. Híjole. No, todo bien chido. Pues amigos, este es el primer video que vamos a grabar aquí en Chiltepec, Oaxaca. Mínimo nos vamos a ir como con 10 kilos de más, ¿verdad, Chepe? ¡Diablos, señorita! Bien, entonces, amigo, pues... Mientras tanto, yo ya llevo dos mojarras. Tres. Tres mojarras. Por tu esqueleto que me echó. Bueno, amigos, pónganse cómodos. Ahorita vamos a mostrar ciertas tomas del paisaje que está en lo que llegamos al arroyo. Miren, amigos, esto es caña. Aquí se cosecha la caña, ¿verdad? Sí. Miren amigos, aquí es caña, se cultiva, es cultivar, ¿verdad? Se cultiva. Y miren, aquí en nuestros costados, estos vienen siendo los árboles de hule. De hule, amigos, el hule. Son árboles especiales. Déjenme en la cajita de comentarios si les gustaría saber cómo es el árbol de hule y cómo se cosecha el árbol de hule. Ya estamos llegando acá, miren qué bonito, hay un cerro. ¿Vale la pena? Sí, vamos a bajar, yo me bajo. Vamos a bajar para que vean. Ahora sí que ya llegamos. Miren qué bonito está esto. Es una chulada, amigos, de verdad. Qué precioso paisaje. Miren, ahorita me voy a acercar. Déjenme en la cajita de comentarios si les gustaría que hagamos un video sobre el hule. Yo no sabía que el hule viene de un árbol. Aquí me estoy enterando de que el árbol saca una resina, una lechita, al cual se forma el hule y posteriormente se vende. Entonces, miren amigos, estos son los árboles de hule. Chéquense. Estos son los famosísimos árboles de hule. Según tengo entendido, se les hace una raya y sale
su lechita. Pero eso lo vamos a ver en otro video si ustedes quieren. Esto es en la caña donde se saca el azúcar. Y miren, qué chulada. Qué chulada imagen. Gracias. Continuamos. Miren, aquí se fue Mauri. Mauri, vas a comer charalito. Se me olvidó el nombre completo del pescadito original. Bueno, ¿cómo lo llaman acá? Al parecer, este es un riachuelo, dijo, que ahora sí que pasa a un costado de este ranchito, al cual nos dieron permiso. Miren que encontró Mauri. Ahí estas plantas se duermen. Si ¿qué es? Tocas. ¿Son dormilonas? Sí. A ver. La tocas. Ah, duermen. Sí, se duermen. A ver, mira, aquí hay varios. Toca a todos. Ah, sí, se duermen, mira. Se duermen. ¡Wow! Tan chido. ¿Te gusta, eh? Tú ya habías venido aquí, ¿verdad? Oye, Mauri, ven acá. Vamos a hacerle la broma. Hay una cubeta. Vamos a hacerle la broma, exactamente. Vamos a hacerle la broma a Coco. No mames, esa madre. De esto. ¿Qué va? Es así, lo saca Coco. No, eso es popó de... Coco, ¿no? ¿Por qué? Ay, no digas nada para que no se entere de la broma. Miren, amigos, miren. Ahí va Chepe a saludar a su familia. Don Chepe. Y Coco. ¿Qué sientes volver a estar aquí? ¿Te has bañado en este río? Sí. ¿En este riachuelo? Muchas veces. Miren, vean eso. Hay personas allá. Mira, qué bonito se ve, Coco. Oye, ¿tú no trajiste traje de baño? No. Yo no traje mi boxer. De hecho, mi boxer parece un short. Y entonces, miren qué bonito. Pues miren, amigos, ya estamos llegando. De verdad, me da mucha emoción. Pues nosotros en Cancún no tenemos este tipo de paisaje, de panorama. Y créanme que está sumamente impresionante. Aquí está nuestro guía, que es el señor José. Don Chepe. ¡Mande! Vienen cotorreándose, miren. Bien, amigos, esa agua está heladísima, está muy fría. ¿De dónde viene esta agua así, Chepe? Del cerro. Del cerro. Chéquense. Oye, oye, Coco, vas a romper eso, güey. Ve, se mueve, güey. Mira cómo tiembla. Cuando nosotros venimos, se veían hasta las piedras, ¿te acuerdas? Sí. Estaba seco, de hecho, estaba este lado, güey. Estaba seco. Mira. Estaba seco. Sí. De hecho, miren, eso es lo que se viene a pescar, esos son charalitos. Ah, no sé si se logra ver. No se logra ver, pero miren, amigos, miren qué bonito. Ahí está aquí el Mauri. Al parecer hay más familia. Ah, sí, son charalitos. Eso es lo que se viene a pescar. De hecho, miren, aquí hay gente. Me comentan que se renta también, ¿verdad, Mauri? Mira, acá hay otro, güey. Mira, ya hay cascaditas. Tranquilo, ey, sonríe a la cámara, estás grabando. No me digas nada ya, a la verga, vete. Mira, ve Chepe, dale Mauri, te toca. Dale, manos, papi. Dale. Eso me paré, yo tengo miedo, güey. No pasa nada, dale. Ah, facilito. Bueno, amigos, no me van a creer. Ahorita me van a enseñar cómo o cuál es el truco para atrapar estos pescaditos que me comentan que tiene 4 años que no se daba. Pues ahora sí que aquí se encuentra con nosotros el... ¿Cómo se llama usted? Yo le iba a decir. Don Fermín. ¿Cómo está, don Fermín? Muy bien. Muy bien.
Ahora es... lo escucho ronco de tanta pesca, ¿qué onda? No. ¿No? No. ¿Tanta chela, no? Chela. Sí. Sí. Chela. ¿Qué tal la fiesta aquí en el pueblo? A todo dar. ¿Y esta pesca que se está haciendo, hermano, es para botanear, venta o un gusto? Para botanear, un gusto. De atrapar las pescas. ¿Y es algo típico de aquí, de Oaxaca? Típico de Oaxaca. Chiltepec. Sí. Bien, entonces, pues miren, amigos, así es como lo prepara. Le pone allá una carnadita, ¿no? Sí, así es. ¿Qué es lo que tiene ahí adentro? Pues a veces le ponemos leche cortada. ¿Eso es leche que está ahí adentro? No, esto es un pedazo de carne, de molida. Carne molida, ok. Sí. O sea, ¿son carnívoros también los peces? Sí. Ah, ok. Esto es elote, ¿verdad? Es el bacal del elote, la mazorca. Ajá, nosotros le dimos aquí olote. Olote. Ajá, en vez del elote, cuando tiene los granos todo, pero así ya es. Así, ya solo, es olote. Olote. Sí. De ahí lo rellena de carne aquí adentro. Un tantito nada más. Okay. Y de ahí entran los peces. Aquí está el agujero donde se meten los... Pues es fácil atraparlos, ¿no? Fácil. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo ya lleva haciendo esto usted? Desde chamaco. Sí. Qué bonito. Y veo que aquí ya hay generaciones, ¿no? Aquí sí, están la familia. Ahí está la familia. Ahora sí que miren, amigos, los pescaditos aquí están. Miren. Chequense, amigos, miren. Ahí están los pescaditos. Miren, ahí están los pescaditos. Se los van pescando, eso no lo voy a mostrar porque... Pero miren, aquí están y terminan, ahora sí que son para comer, que ya pasan a este lado. De ahí se fríen, ¿verdad? Claro. Y se hacen en taquitos. Eso. Órale, pues nosotros los vamos a pescar también. Si gusta, se los vendemos. No es cierto. No, muchas gracias, amigo, de verdad, pues mucha suerte. Vamos a seguir a ver si nosotros pescamos. Según Durcan, Coco quiere pescar. Coco, ahí está. Coco, dale, te toca, a ver. ¿Qué? Ayuda a pescar al señor. Ya lo voy a poner, ¿verdad? Ahí está, vamos a acompañar. Con permiso. Pues vamos a ver cómo lo va a poner en el agua. Vamos a hacer que Coco remoje su cuerpecito. Puerquecito, ¿eh? Su puerquecito. Sonríe, güey. No te molestes, güey. Mozart. Bueno, amigos, vamos, acompáñenos. Vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, amigos, hemos llegado. Ahora sí que a la parte. ¡Camina! Ahí está, miren. A ver, Coquito. Métete, Coco. Está frío el agua. ¿Qué es? Voltea. Ah, mira, de hecho, mira, nomás le pone tantita agua, güey. Hazlo porque tú vas a hacer la otra botella, Coco. Son dos, tú vas a hacer la otra botella, mira. No, es que él tiene que hacerla con los dos. Ah, mira. Le echa el agua. Ayúdalo con la otra botella, Coco. Él sabe cómo, yo nunca lo he hecho. Bueno, velo. Ah, ya deja una botella. La suelta. Miren. Oye, está fácil, ¿verdad, Coco? Uno más, sí. Mira, si te das cuenta, ya se van acercando. Estos peces, de hecho, amigos, no piensen que, ay, sí, están muy chicos, no dejan que se reproduzcan. No, amigos, estos peces es su tamaño original, hasta ese tamaño quedan, ¿verdad, Coco? Así es. Y posteriormente hay mojarras que también las mojarras se los comen. Entonces, es lo que por eso se andan pescando, porque ya está permitido. De hecho, lo acomoda en una roca. Ahí va acomodando. El Mauri, allá anda el buen Mauri. A ver, Coquito, ¿quién se va a meter? Miren, amigos. Durcal se quiere meter. No sabe que lo estoy grabando. ¡Ah! ¡Está fría! Miren, nomás metió sus pies tantito y siente frío. ¿Qué? Güey, mi celular se borra la verga. No, 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 no,
Güey, por poco lo grabo, cómo se cayó, güey. ¿Qué? ¿Pero cómo hiciste? Quería poner el pie. Pues todavía están diciendo que la piedra está muy balosa. Por poco lo grabo, sí, pudiste haber golpeado la cabeza, güey. Pudo haber golpeado, güey. Esta es una carretera, amigos, miren, es una carretera. Hay muchas culebras, muchas serpientes, no son de agua, pero se les dice. Idea. Miren qué hermoso, parece un cenote. En Oaxaca también tiene, es conocido, que nos ha traído hasta este hermoso y bello lugar. Hola, buenos días todavía. Oh, miren, ahora se va a tirar. Tú ni siquiera le dices nada ahí, se va a tirar ahí. ¿Quién? ¿Quién, chamaco? ¿Quién más? Ah, por eso estás abloteando. Ah, que subió allá, se va a tirar de allí. Mira, no tan loco. Oye, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sin ganar al chamaco, ¿eh? Mire. Ni tú le dices nada. Miren, vean dónde está Mauricio. ¡Bájate de allá! ¿Quiere que vayamos, Coco? Tardé como 2 horas en meterme. No sé, no sé qué hay. No sé qué quiere mostrarme. Voy a ir a ver qué hay. Voy a ir a ver qué hay, Coco. ¿Sale? Coco. Sí. Regáñalo. ¡Bájate de allá! Te voy a mandar, cabrón.